expresar el enorme orgullo que sentimos pudiendo participar de ella, es gritar con vosotros que no estáis solos. Cada uno de los aullidos que hoy escuchamos en parte de esta asamblea solo nos da más fuerza para acompañaros en un proyecto para ganar la libertad, la dignidad y la democracia en Venezuela. El Partido Popular. El Partido Popular tiene un mensaje que trasladar a todo el pueblo venezolano. En este momento, el reconocimiento que el Partido Popular en España y la voz unida para toda la Unión Europea, que juntos queremos apoyar al presidente Guaidó y al pueblo venezolano que no está representado por quienes gritan, calumnian y mienten. Creemos que el odio en estas caras. Cada grito pronunciado por ellos es la indignidad de un pueblo que no se siente representado por ellos. Por eso. Queremos trasladar también un mensaje de que la voz del pueblo venezolano, la voz que representa al presidente Guaidó, se va a seguir oyendo en la Unión Europea y en todos y cada uno de los foros donde España tenga una voz. Porque vamos a conseguirlo. La causa de Venezuela es la causa de la dignidad y para el pueblo. Vamos a adquirir el compromiso para que gente así pueda sufrir también sanciones individuales adicionales que hoy no están siendo tomadas. Eso es lo que vamos a defender. Eso es lo que vamos a defender. Y quiero compartir y concluir. La voz de una mayoría fuera de Venezuela comprende y solo escucha las voces moderadas que defienden de forma democrática lo que debe acabar sucediendo en este país. Unas elecciones presidenciales libres para devolver la democracia a este país. Muchísimas gracias.